sedmé slovo z kříže, Otče, v ruky tvé poroučím svého ducha. La séptima palabra de la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Po smrtelně bledé Ježíšově tváři tečou potůčky krve. Ríos de sangre fluyen por el rostro pálido de Jesús. Ta je čím dál tím tmavší. La sangre está cada vez más oscura. Líce plné ran se prodlužují. El rostro cubierto de heridas se alarga. Rty jsou modré a stažené. Los labios son de color azul y comprimidos. Hlava se sklání k hrudi. Su cabeza se hunde en su pecho. Ježíšovi přestává být srdce. El corazón de Jesús deja de latir. Uvědomuje si, že je na prahu smrti. Jesús entiende que está en el umbral de la muerte. Nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció. Chrámová opona se roztrhla v půl. El velo del templo se rasgó por la mitad. A Ježíš zvolal mocným hlasem. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Po těch slovech skonal. Y habiendo dicho esto, expiró. Ty jeho ruce předtím sevřené se teď otevřely. Sus palmas antes cerradas se han abierto. A klesly. Las manos han colgado impoderosos. Kolena se vyhnula na jednu stranu. Las rodillas se han inclinado hacia un lado. Hlava se bezvládně sklonila u hrudníku. La cabeza se hundió en el pecho sin vida. Pán Ježíš vydechl naposled. El Señor Jesús exhaló su último suspiro. Byla 3 hodina odpoledne. Eran las 3 de la tarde. Pán Ježíš nezemřel nejčastější smrti ukřižovaných u duše. Señor Jesús falleció no por ahogamiento, que era la muerte normal por crucifixión. Zemřel puknutím srdce. Él murió por la ruptura del corazón. Srdeční sval se sevřel tekutinou perikardu. Su corazón fue compresado por el líquido en el pericardio. Římský voják přistoupil k Ježíšovu kříži. El legionario se acercó a la cruz de Jesús. Chtěl se přesvědčit, zda Ježíš je opravdu mrtvý. Quería asegurarse de que Jesús estaba realmente muerto. Zabodl mu kopí do pravého boku. Le clavó una lanza en su costado derecho. Když probodl Ježíšu v bok, vytekly obě tekutiny. Desde costado perforado de Jesús fluyó dos tipos de líquido. Nejprve
krevní sraženina a potom plazma. Primero el coágulo y después el suero. Byla to krev a voda, jak popisuje apoštol Jan. Eran la sangre y agua, como describe el apóstol Juan. Země se zatřásla, skály pukaly. La tierra tembló y las rocas se partieron. Setník a ti, co s ním střežili Ježíše, viděli zemětřesení a všechno, co se dál. El centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido. Velmi se zděsili a řekli. Llenos de miedo, dijeron. On byl opravdu Boží syn. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Ježíšova smrt byla nejtěžším duševním a duchovním bojem na naší planetě a zároveň v celém vesmíru. La muerte de Jesús fue la batalla psíquica y espiritual más difícil en nuestro planeta y al mismo tiempo en todo el universo. Šlo o zlomení hříchu a démonské síly. En ese momento, el poder del pecado y el poder demoníaco fueron desmenuzados. Svůj i náš životní program vyjádřil Ježíš v modlitbě Otčenáš slovy. Jesús expresó su y nuestro programa de la vida en la oración del Padre Nuestro con las palabras. Otče, buď tvá vůle. Padre, hágase tu voluntad. Apoštol se ptá. El apóstol pregunta. Co pak nevíte, že vy, kteří jste byli pokřtěni v Krista Ježíše, ve smrt jeho jste byli pokřtěni? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Římanům 6:3. La epístola a los Romanos capítulo 6 verso 3. Křest má charakter smlouvy. El bautismo tiene el carácter de un pacto. Ježíš dal za tebe život. Jesús dio su vida por ti. To je ano pro tebe z jeho strany. Este es un sí para ti de su parte. Tvé ano je podmíněno poznáním podstaty křtu a ochotou umírat sobě. Tu sí está condicionado por el conocimiento
de la esencia del bautismo y por la disposición a morir a sí mismo.
věříš, že já, Ježíš, jsem tvým spasitelem, že jsem zemřel za tebe i za všechny tvé hříchy. ¿Crees que yo, Jesús, soy tu Salvador, que murió por ti y por tus pecados? Ano. Sí. Vydáváš mě, Ježíšovi, celou svou budoucnost a přijímáš mě jako svého Pána a Boha. Comprometes tu futuro entero a mí, Jesús, y me recibes como tu Señor y Dios. Ano. Sí. Na znamení, že přijímáš Ježíše za svého spasitele a Pána, udělej znamení kříže. Como muestra de tu decisión de recibir a Jesús como tu Salvador y Señor, haz la señal de la cruz.